hablábamos del empleo privado en crecimiento. Para esto vamos a escuchar la palabra del subsecretario de Empleo de aquí de nuestra provincia, el señor Lucas Cepeda. La verdad que hemos superado los 100.000 empleos formales, como bien lo decís, creciendo más de 10.000 empleos en este último año con respecto a lo que dice justamente las empresas que le dicen a la ART, es decir, cuando pagan el seguro, los riesgos de trabajo, informan justamente por cada uno de sus trabajadores, pagan un aporte a las aseguradoras. Y eso nos informó que el empleo formal en el sector privado ha llegado a ha subido por encima de los 100.000 empleos formales y más aún, creciendo más de 10.000 este último año, lo cual implica más de 10.000 familias que justamente tienen acceso a una mejor calidad de vida con todo lo que eso implica en términos de el acceso a un empleo formal. Sin dudas, uno de los datos que más llama la atención en términos del crecimiento muy fuerte que tuvo, que se destaca muy por encima del resto, es el sector de el sector comercial. El sector de comercio, la verdad que tuvo un incremento cercano al 20%. Nos llama la atención, digo, nosotros lo vemos todos los días, pero que haya tanta diferencia con respecto a otros sectores, generalmente suele estar más distribuido. Y en esta oportunidad, en este año, lo que sucedió es claramente una recuperación muy fuerte del comercio, que claramente tiene que ver con todas las medidas y demás que nosotros como equipo de gobierno de la provincia del Chaco promovemos y llevamos adelante para que justamente más personas tengan mayor acceso a ese consumo, a más consumo, que en definitiva termina impactando en las otras ramas de la actividad. Cuando nosotros invertimos en obras de infraestructura, claramente lo hacemos buscando el desarrollo local, porque el trabajador, trabajadora que desarrolla esa actividad en determinada localidad de la provincia, compra en el negocio de la esquina, y el negocio de la esquina, en el supermercado del barrio, de la localidad, justamente tracciona a su vez otro tipo de demandas. El empleo claramente está asociado a eso, porque cuando tenés una mayor demanda tenés que atender con más gente y eso hace que suba el empleo. Así que muy felices y orgullosos de todo el esfuerzo en conjunto que realizamos junto al sector privado, junto a tantos trabajadores y tantas trabajadoras, y felices porque eso implica que más de 10.000 personas hayan alcanzado un empleo en este último año. Nos llena de felicidad y orgullo, y sabemos que tenemos que redoblar los esfuerzos para seguir dando esas oportunidades a aquellas personas que aún no logran ese empleo formal privado.